Gracias, Tintín. Acá hay lateral que va a corresponder a Peñarol desde la punta derecha. Lo hace rápido Milán. La dejó para la Quintana. La devolvió para Milán. Mandó el centro al área. Quema en el área. Salta Mario. Rebotó. Babel Hernández para mi penal. Para mi penal. Para mi penal. Penal. Penal contra Abel Hernández. Creo que fue Novik. Abel desde atrás se la punteó justito cuando fue a despejar Novik. Penal que va a tomar Peñarol. Creo que ni protestó Novik, ¿eh? Ni protestó porque fue clarísimo. Qué partido para el olvido del volante ex Peñarol. Y ahora agarró la responsabilidad y la pelota va el Hernández. Dale, Pablo, penal para Peñarol. Bueno, un partido de ellos bien surtido, ¿eh? Ha tenido de todo. Ya tiene dos penales atajados y ahora vamos por el tercer penal de la noche. El segundo para Peñarol. Nada para discutir. Aparentemente, en una noche en la que ha pasado de todo y aquí se dan las oportunidades para que Peñarol se ponga en ventaja. Está bien, Oscar, fue penal. Penalazo, penal de delantero, penal de torpe, penal de no saber marcar, penal bien cobrado. Le va a pegar a Abel Hernández ahora. Agarró la responsabilidad, echó la pelota y dijo, esta es mía, y va Abel. Va Hernández, de zurda, 1, 2, 3, 4, tapó el arquero, rebote a Abel, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol, Abel Hernández en el rebote del penal. Penal que había atajado el arquero Silva otra vez, como ya le atajó uno al jugador Arezzo. En esta no pudo en el rebote porque le quedó servida Abel Hernández, que va a saludar, que se emociona en el grito. Aparece el gol de Abel. Tanto le luchó, tanto lo buscó, y ahí Abel que celebra con sus compañeros, que parece emocionarse hasta las lágrimas porque pone el gol en un momento difícil para él, saludando al cielo, a de alguien se acuerda y la emociona, le hace erizar la piel al 9, la pone adentro del arco, no pudo Silva en esta, y cuando estamos en las postrimerías del primer tiempo, 40 casi, Abel Hernández hace gritar al campeón del siglo, Peñarol es puntero de la apertura, Abel y 1-0 Peñarol. Golazo de Cololo. Abel Hernández, su convicción, su fuerza, la pelota de zurda y al palo derecho, el arquero le adivina. Pero Abel Hernández siguió en la carrera. Abel Hernández sabía que tenía que seguirla hasta el final. Abel Hernández quería ese gol. Silva, otra vez monumental, pero en esta oportunidad el olfato goleador de Abel Hernández no le dio revancha y Peñarol pasó a ganar. Gol tremendamente importante porque es en el cierre de la primera mitad, porque casi no se había jugado el fútbol desde el momento que empezaron a darse y aparecer los penales. Eso significaba impactos de ida y vuelta para cada uno de los dos y no les permitía poner en cancha lo que querían. Le pegó mal a Abel Hernández, pero tuvo toda la convicción y la fortaleza para no darse por vencido, ir a buscarla, y más allá de que Silva volvía a atajar, la manda a guardar en el rebote. Peñarol, insisto, gol tremendamente importante de lo anímico. Fútbol por Carver.